Sí, Sarmiento, lo hacemos, gracias, amigo, con esa redada. Autoridades federales confirmaron hoy el desmantelamiento de una pandilla que asegura sembró el terror durante años en las calles de Boston por varias décadas. Se nos informa que 41 personas ya fueron arrestadas y, de acuerdo a investigadores, el grupo operaba desde un complejo de viviendas públicas en la zona de Jamaica Plain. Nuestro Luis Matute nos presenta nuestra primera noticia. Los apartamentos Healy en la calle Center de Jamaica Plain eran el centro de operaciones de la pandilla Heat, presuntamente involucrada en al menos 3 homicidios, robos, extorsión y hasta fraude. 24 de sus miembros fueron arrestados esta mañana. En total, 41 ya están tras las rejas. En los arrestos se decomisaron 60 armas de fuego, utilizadas en varios tiroteos. Uno de esos ataques dejó a una niña de 9 años seriamente herida. In financial crimes, including COVID fraud. La pandilla presuntamente no solo operaba en las calles, también cometían crímenes de cuello blanco. Son acusados de crear un esquema para cobrar $900,000 en desempleo por pandemia a lo largo de 10 estados. Ese dinero fue utilizado para comprar armas. Además, son acusados de atracar comercios y distribuir drogas en Massachusetts, Maine y California. Use of juveniles as lookouts. El fiscal federal dice que el grupo reclutaba a menores de edad como vigías, alertándoles cuando las autoridades estaban en la zona. También se les ordenaba a los menores esconder armas y drogas. Después que uno empieza a cambiarse su vestido, su forma de hacer, el lenguaje que uno usa, ya tú tienes una idea que se está convirtiendo. Esas señales no deben pasar por alto, dice José Rivera, quien trabaja en UTEC, una organización dedicada a la prevención de la violencia entre jóvenes. Agrega que siempre es posible evitar que un menor de edad se integre a una pandilla y también es posible extraerlos de esos grupos criminales. Hablando con ellos, enseñándoles, a veces sacándolos de esa comunidad o de donde estén viviendo ellos para poder ellos enfocarse a sí mismos. Según la fiscalía, el grupo alardeaba en redes sociales y en videos musicales el haber cometido homicidios y otros crímenes para motivar a los jóvenes de este complejo de apartamentos de vivienda pública a que se unieran a la pandilla. Todo esto será usado como evidencia en contra de los acusados. En Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.